Gravedad, electricidad y magnetismo. Los científicos a veces reciben cartas de personas que con muy buena voluntad piensan que han hecho un gran descubrimiento. Y descubren cosas como que los protones son de color marrón o que la teoría de la relatividad es un error colosal, cosas así. Nosotros solemos responder esas cartas diciendo amablemente que después de todo con su descubrimiento la ciencia no cambia mucho. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿qué se puede considerar realmente como un gran descubrimiento para la ciencia? ¿Qué sería lo que haría interesarse a los científicos? Les voy a poner un ejemplo. En la naturaleza hay una serie de constantes fundamentales. Por ejemplo, recuerden esta, G, que es la constante universal de la gravedad, que es igual a 6,7 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado dividido por gramos al cuadrado. O también la velocidad de la luz. C igual 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. O también la carga eléctrica de un electrón, unidad fundamental de carga eléctrica, E igual a 4,7 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas de carga. Estas y otras cantidades parecidas gobiernan completamente la naturaleza del mundo en que vivimos. Si alguna de estas cantidades tuviera una magnitud diferente de la que tiene, el mundo sería completamente distinto del que es. Y aún no tenemos idea de por qué alguna de esas cantidades tiene la magnitud que tiene. Pero, de vez en cuando, alguien llega un buen día y descubre que dos cantidades fundamentales que no parecen relacionarse, de hecho sí que están relacionadas entre sí. Que la magnitud de una de ellas es consecuencia de la magnitud de la otra. Cuando eso sucede, se están relacionando dos campos de la física que anteriormente no lo estaban. Y eso siempre es un gran descubrimiento. Electricidad y gravedad. Cuando los físicos comprenden esas dos fuerzas, se acercan a la escala y a la estructura del universo. Pero para completar el viaje, necesitan hacer una conexión con otra fuerza, la que aparece en el fenómeno del magnetismo. El magnetismo difiere de la gravedad y de la electricidad de forma muy sutil. La gravedad, una fuerza que actúa entre masas, siempre atrae. La electricidad, actuando entre cargas diferentes, también atrae. Pero actuando entre cargas del mismo signo, repelerá. El magnetismo, actuando entre polos magnéticos diferentes, también atrae. Y actuando entre polos magnéticos iguales, repele. La sutil diferencia entre el magnetismo y las otras fuerzas consiste en que los polos magnéticos nunca están solos, siempre están en parejas y ambos son iguales y opuestos. A pesar de sus diferencias, la gravedad y la electricidad obedecen a leyes de fuerza similares y así lo hace el magnetismo también.